Buenas noches, María Elena. Bienvenida. Vamos a iniciar la clase de este día por el tiempo. Quiero recordarles, si después visualizan el video, que es importante que nos estemos conectando a las 8 en punto, porque recuérdense que nuestro horario es de 8 a 9. Entonces quiero invitarlos a cada uno de ustedes que se puedan conectar siempre temprano para que podamos tener el tiempo necesario para lo que sería nuestra clase síncrona. Muy bien, tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra tercera clase que corresponde al curso de Excel básico. Quiero comentarles que estuve observando este día lo que es nuestra aula virtual. Voy a pasar en este momento la pantalla para poderles presentar. Y ya tenemos ya varios participantes pues, que han ingresado y que han estado trabajando en las actividades que se encuentran acá. Quiero comentarles que todo el registro de ustedes, de mi parte yo puedo ver cuánto es el porcentaje que ustedes tienen hasta el momento de la participación que usted ha hecho en cada uno de lo que serían los iconos que se encuentran acá. Este día corresponde a la clase número 3, la cual vamos a trabajar las opciones de formato de celda que son tan importantes para poderle dar una vista diferente en lo que es una cuadrícula o información que tenemos en una hoja de cálculo. Voy a pasar nuevamente a mi presentación. Como siempre, presento mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar los ejercicios y por último, cualquier consulta que tengan, me la pueden hacer. Recuérdense que en cualquier momento usted puede activar su micrófono o puede contestarme por medio o colocar su pregunta en lo que es nuestro grupo o nuestro chat que se encuentra acá en Zoom. Como objetivo general de sesión, lograr que los estudiantes utilicen formatos propios con el objetivo de representar datos y bordes. Les comentaba ayer, antes de finalizar la sesión, que este día íbamos a trabajar la forma de poderle dar formatos. Y además de eso, les dije que les iba a explicar otra acción que tenemos cuando estamos trabajando en Excel para poder realizar un copiado de una forma diferente en Excel. Y para eso, miren, me voy a ir en este momento a lo que es nuestro libro de Excel. Acá está. Fíjense la acción que voy a hacer en este momento. Cuando nosotros queremos realizar, voy a pasarme para esta hoja donde ya tengo acá un formato. Fíjense, por favor, el día de ayer les comentaba que nosotros tenemos formas para poder copiar y pegar. Y una de ellas es que, estando en el grupo de portapapeles, haciéndolo con combinaciones de tecla o con clic derecho, automáticamente hago la acción de copiar. Entonces, si a mí me pidieran realizar el copiado de esta hoja a una nueva, lo que tendría que hacer es esta acción que voy a hacer en este momento. Tendría que darle acá en el botón de más para sacar una nueva hoja. Tendría que venirme para la hoja, seleccionar todo y realizarlo con cualquiera de las tres acciones que ustedes ya saben. Yo lo voy a hacer con el grupo de portapapeles y voy a dar la opción de copiar.
Me voy a venir para la hoja que acabo de sacar y vean que tengo que realizar acá la selección de todo para que quede automáticamente con el mismo tamaño que yo lo tengo en la hoja anterior. Y además de eso, miren, tengo que venirme para acá, darle doble clic y colocar otro formato de ejemplo. Fíjense todo lo que estoy realizando en este momento. Y además de eso, tengo que darle clic derecho y colocarle un color de etiqueta. Fíjense cuánto me tardé para realizar esta acción. Si yo también quisiera pasarlo a un nuevo libro, tendría que abrir un nuevo libro y realizar la misma acción que acabo de hacer en este momento. Copiar, ir a pegar al nuevo libro, darle clic derecho a la hoja, nombrar a la hoja y colocarle lo que sería un color. ¿Cuánto nos tardamos en poder realizar esas acciones? Y eso que les estoy mencionando, que es una hoja la que quiero copiar. ¿Qué sucede si me están pidiendo que haga el copiado de 2, 3 o todas las hojas que se encuentran en este libro? Creo que me tardaría mucho tiempo para poder realizar esa acción de la forma que les expliqué el día de ayer. Pero hay un método en Excel en el cual yo automáticamente me puedo llevar el nombre de la hoja, el color de etiqueta que le he colocado y toda la información que se encuentra en la hoja. Para eso, miren, voy a realizar la primera acción copiándolo desde acá en mi libro, realizando la acción del copiado desde mi libro. Voy a ocultar acá esta hoja. Esto era lo que tenía en este caso acá activas mis hojas. Y ahora, para poder realizar esta acción, lo que tengo que hacer es darle clic derecho y irme para mover o copiar. Y vean, por favor, que me aparece el nombre del libro que tengo en este momento. Y además de eso, se aparecen todas las hojas que tengo acá. Yo puedo incluirlo después de otros formatos. Y también le puedo pedir que haga el movimiento al final de la hoja. Voy a realizar ahorita esta acción y le voy a decir que me lo mueva al final. Voy a darle crear una copia porque esto es lo que necesito. Y en este momento le voy a dar aceptar. Quiero que visualicen, por favor, que al final de mis hojas ya estoy acá posicionada. Excel automáticamente me posiciona en el copiado que he hecho. Me voy a ir, en este caso, miren, a la hoja donde me encontraba otro formato. Ahora se llama con el mismo nombre al inicio, solo que al final me aparece un número 2. Y eso me está indicando que es una copia que acabo de hacer en este momento de esta hoja que tengo. Vean qué rápido y fácil. Y automáticamente yo tengo el nombre de la hoja, el color de etiqueta y toda la información igual como la hoja que tengo acá llamada otro formato. Esto es realizando la acción en un mismo libro. Pero ahora voy a realizar la acción desde un libro nuevo. Yo lo puedo trabajar de dos formas. Puede suceder que su libro o el nuevo libro donde va a pasar hojas ya lo tenga abierto y usted ya le haya dado un nombre. Pero si no es así, Excel también le da la opción en que todo lo que usted va a copiar lo pase a un libro nuevo que él va a abrir. Entonces, lo vamos a hacer de las dos formas. Para eso voy a dejar de compartir y voy a colocar lo que es compartir mi pantalla completa para que ustedes puedan observar. Fíjense, por favor, miren, estando en mi barra de fórmula, en mi barra de acceso rápido, se dieron cuenta que estos comandos son los que más se utilizan en Excel. Es por eso que ahora vamos a utilizar el comando de nuevo. Voy a darle acá a abrir un nuevo libro. Pueden fijarse en este momento que ya me aparece acá la opción de libro 1. Me voy a ir nuevamente, miren, para mi libro y nuevamente lo voy a trabajar con esta misma hoja. Clic derecho, mover o copiar, solo que ahora en esta opción le voy a decir que lo quiero en el libro 1, que es el libro que acabo de sacar. Para eso le voy a decir que lo quiero mover al final, dejando esta hoja
que se recuerdan que les explicaba que Excel genera automáticamente cuando yo abro un libro de Excel. Y ahora le voy a dar la opción de crear una copia. Voy a dar aceptar y quiero que ustedes puedan visualizar que automáticamente me lleva al libro 1 y además de eso, vean que ahora ya no me aparece acá número 2 porque Excel ha reconocido que este nombre no se encuentra en este libro. Y es por eso que me ha hecho el copiado. Vean, me voy a pasar para hoja 1. Ahí se encuentra el mismo color que tenía en el libro anterior. Además de eso, el nombre y toda la información que tengo acá. Entonces, esta es una forma en la cual no solamente puedo copiar una hoja, sino que puedo copiar todas las hojas y pasarlas, en este caso, a un nuevo libro. Voy a cerrar acá. Voy a darle no guardar. Nuevamente me encuentro acá, miren. Quiero que puedan visualizar que solamente tengo un libro. Acá se encuentra mi presentación, entonces no tengo otro libro acá abierto. Voy a revisar nuevamente la acción. Clic derecho, mover o copiar. Y acá, miren, le voy a decir nuevo libro. Le voy a decir que quiero crear una copia. Es importante cuando usted quiere llevarse la información automáticamente para un nuevo libro, no dejando acá la hoja, usted no va a colocar el chequecito. Pero si usted quiere llevarse solamente una copia y dejar acá la información, entonces debe siempre de colocar acá el chequecito de crear una copia. Voy a dar nuevamente aceptar y quiero que ustedes puedan visualizar que la diferencia cuando tengo ya un libro abierto es que tengo las hojas que tengo en ese libro y automáticamente me traslada la información con el nombre de la hoja. Pero acá, miren, cuando yo le digo a Excel que sea un libro nuevo que él va a abrir, no me aparece hoja 1, sino que aparece de una sola vez la hoja en la cual yo he realizado el copiado. Esto es muy diferente a lo que les explicaba el día de hoy, porque acá estoy trayéndome todo, nombre de la hoja, color de etiqueta y en este caso la información. Quiero también resaltar acá que automáticamente cuando nosotros ya tenemos el libro 2, porque es lo que me ha generado en este momento Excel, yo puedo realizar ahorita lo que sería el guardado. No sé si ya les había explicado anteriormente, pero cuando ustedes quieren realizar un guardado en Excel y no quieren utilizar su mouse yéndose a archivo, guardar como, y ubicarlo en su computadora, en cualquier lugar, ya sea documentos, escritorio, entonces lo podemos hacer con combinaciones de teclas. Nosotros tenemos una tecla muy esencial en Excel y es la tecla Alt. Si ustedes pueden visualizar, miren, me está apareciendo ahí lo que serían valores numéricos y letras, los cuales yo puedo accionar la tecla que corresponde a la acción que quiero y automáticamente va a ir realizando las acciones. Entonces, para poder guardar este libro, lo único que hago es presionar la tecla Alt. Para irme a archivo, me está indicando que tengo que presionar la letra A. Vean, por favor, que sigue la secuencia de letras, la cual para poder dar la acción de guardar como, tengo que presionar V. Y si yo quiero guardarlo, en este caso, en mi escritorio, en mi equipo, yo voy a presionar la letra C. Al lado derecho me está apareciendo las opciones donde yo puedo guardar. Le voy a decir que lo voy a guardar en escritorio y es por eso que voy a presionar el número 7. Al presionar el número 7, automáticamente se me abre esta ventana. Voy a dejarlo con el nombre que me ha generado como libro 2. En este caso le voy a dar Enter y mi libro ya se encuentra guardado. Esa sería la forma en la cual yo puedo guardar realizándolo con mi tecla, en este caso Alt. Automáticamente ustedes pueden visualizar que aparece diferentes valores numéricos tanto en la barra de acceso rápido como en las pestañas. Si por ejemplo yo me quisiera ir o realizar una acción en lo que corresponde a la pestaña de inicio, yo voy a presionar la letra O.
pueden visualizar que en cada uno de los grupos, y en este caso en cada uno de los comandos, ha aparecido lo que sería una combinación de valor numérico con número, con letra, o en este caso lo que serían letras. Si por ejemplo yo quisiera colocar lo que sería un color de relleno, yo tengo que presionar la letra SO. Pueden notar en este momento que se me ha abierto lo que sería el color de tela. Voy a colocar acá uno, mire, por ejemplo, le voy a colocar color anaranjado y voy a darle enter. Pueden visualizar que ahí se encuentra mi puntero donde yo estoy realizando la acción y en ningún momento lo estoy haciendo con mi mouse. Todo lo estoy haciendo con mi teclado. Más adelante vamos a realizar ejercicios, los cuales vamos a utilizar esta combinación de teclas para que ustedes puedan visualizar que las acciones que se encuentran, o en este caso los grupos y comandos que se encuentran en mi cinta de opciones, automáticamente yo puedo trabajarlos con la letra Alt y con la combinación, en este caso, de valor numérico y letra que aparece, o ya sea en este caso valor numérico o lo que sería una letra. No sé si queda claro estas acciones que acabo de explicar o ha quedado alguna duda. ¿Me dicen, por favor? Ha quedado claro. Muy amable. Muy bien, entonces hemos aprendido otra forma en la cual nosotros podemos realizar lo que sería un copiado. Quiero que se den cuenta en algo. Me voy a ir nuevamente para mi libro. Y fíjense lo que voy a hacer en este momento. Me voy a ir al ejercicio de información. No tengo acá nada. Bueno, me voy a ir para este ejercicio. Fíjense, por favor, acá, miren. Yo voy a realizar una acción en el cual me voy a ir a la pestaña de diseño de página. En el grupo configuración, configurar página, se encuentra el comando de fondo. Estando acá, miren, me voy a ir a Bing. Recuérdense que Bing es el buscador de Microsoft, es por eso que es el que me aparece acá para realizar una búsqueda. Voy a colocar la palabra paisajes. Y en este momento, miren, voy a colocar acá, por ejemplo, este paisaje. Voy a dar insertar. Fíjense que acá se acaba de incorporar lo que corresponde a una imagen. Voy a realizar esta acción. Voy a darle copiar. Voy a abrir una nueva hoja y voy a darle pegar. Si ustedes se fijan, con esta acción que acabo de hacer en este momento, no me trae la imagen que acabo de colocar de fondo, ni tampoco me quita la cuadrícula que yo tenía, en este caso, desactivadas en la hoja que les acabo de mostrar. Este podría ser una de las dificultades que puede suceder cuando yo lo realizo normal. Tanto en este caso, con copiar desde mi grupo de portapapeles, con lo que sería combinación de teclas y con clic derecho. Ahora, fíjense, por favor, miren, voy a realizar la misma acción que acabo de realizar hace un momento, donde voy a mover o copiar. Lo voy a hacer en mi libro 2, que tengo acá siempre abierto, o yo voy a decir que lo quiero mover al final y voy a crear una copia. Se pueden dar cuenta que si visualizan mi barra de título, me encuentro en el libro 2. Y este copiado es el que me ayuda a mí a traerme todo. El anterior es el que más se utiliza en Excel. Pero ustedes se pueden dar cuenta que cuando yo hice normal el de copiar y pegar, en ningún momento me trajo ni el fondo, ni aún así la acción que había hecho de quitar la cuadrícula. ¿Por qué? Porque recuérdense que las acciones que trabajamos en una hoja de cálculo es muy diferente a lo que sería una nueva de hoja de cálculo que nosotros abrimos. Cuando yo realizo, en este caso, la acción de poder copiar, le estoy diciendo que solo el cuadro donde hay información, donde he creado un formato, es lo que quiero que copie hacia la otra hoja que yo acabo de abrir o una hoja que yo ya tengo guardada. No así las acciones que yo he hecho dentro de lo que es mi hoja de cálculo. No sé si queda claro esta acción para que ustedes puedan visualizar la diferencia ahora cuando yo hago este tipo de copiar al que estuvimos trabajando el día de ayer
No sé si queda claro esa última acción que acabo de hacer. Hola. ¿Queda claro esto que les acabo de mostrar? Sí. Muy bien, miren. Entonces, ya que aprendimos a poder realizar una cuarta forma en la cual yo puedo copiar y en este caso pegar lo que es la información de mi hoja, cómo tengo creado lo que sería mi hoja y además de eso el nombre de mi hoja y el color de etiqueta que le he colocado. Vamos a realizar como siempre de los ejercicios que estuvimos viendo el día de ayer. Se recuerdan que lo único que hice fue ir realizando cada una de las acciones para que ustedes comprendieran cómo colocar un ancho de columna o en este caso un alto de fila. Hoy lo voy a hacer por medio de un ejercicio. Se recuerdan que les enseñé tres formas de poderlo hacer. La primera es siguiéndome a la pestaña de inicio, grupo de celdas. En este caso, el comando de formato. Dentro de él se encuentra la acción para poderle dar ancho de columna o alto de fila. También les comentaba que convierto en este caso bidireccional mi puntero, en el cual puedo darle doble clic o mantener clic izquierdo presionado e ir arrastrando para que pueda volver un ancho de columna con el texto que se encuentra ahí. Pero fíjense ahora, miren, de repente en nuestra vida laboral puede suceder que ya nos den un ejemplo de lo que quieren. Con tamaño, en este caso, el ancho de columna o un alto de fila. Y para eso, miren, vamos a ir realizando las acciones según el ejemplo que tengo acá. Dice que en la hoja que tengo en este momento llamada calendario, permítanme, me voy a ir para acá, para poder ir trabajando desde la columna que me están pidiendo. Muy bien, entonces dice acá, miren, que voy a establecer para las columnas de la C a la I, un ancho de 4.5. Entonces, me voy a posicionar acá. Vean cómo se convierte en este caso mi puntero cuando he realizado la acción de selección de columna. Voy a seleccionar de la A a la I, perdón, de la C a la I. Y ya que tengo acá la selección, me dice que dé un ancho de 4.5. Con las dos acciones que estuvimos viendo el día de ayer, las dos últimas, creo que se me haría muy difícil estar realizándolo, el de irlo haciendo por cada una de lo que corresponde la columna. Pero si yo me voy acá ahora a formato y le doy ancho de columna, vean que voy a colocar 4.5 y en este caso le voy a dar N. Ya tengo acá la acción. Muy bien. Me está diciendo ahora que voy a dar un alto de 18.6 a las filas de las 7 a la 12. Voy a seleccionar de las 7 a la 12. Me voy a ir nuevamente acá a formato. Le voy a dar lo que sería alto de fila. Y le voy a colocar los 18.6 que me está pidiendo. Nuevamente voy a dar acá. Ya que he hecho esto, me está diciendo, miren, que luego selecciono el rango de las celdas C7 a la I12. Y aplique un borde superior o inferior doble. Voy a hacerlo acá, desde C7 hasta I12. Me voy a ir para el grupo de fuentes, me voy a ir para borde, y acá voy a ir a buscar borde superior o inferior grueso. Ya lo tengo acá, pueden visualizarlo. Ahora me dice, perdón, era doble. Vamos a ver, acá está. Ahora sí. Ahí se encuentra. Al rango de la celda de C7 a I7, aplíquele un relleno azul oscuro texto claro. Vamos a ver. De C7 a I7, me voy a ir acá a relleno y voy a ir a aplicar el color que me está pidiendo. Texto 2, claro 80. Vamos a ver, sería este azul, entonces 1, claro 80. Muy bien, ya lo tengo acá. Y ahora me dice que digiten cada uno los diferentes días de la semana. Entonces acá voy a hacerlo de esta manera. Vamos a ver si me cumple el relleno. Muy bien.
Dice que ahora voy a digitar los días del mes. Lo voy a hacer de esta manera. Sería acá 8, 15, 22, 29 y 30. 29 y 30. Para hacerlo más rápido, eso, espero que el día entre el lunes y martes vamos a estar viendo las acciones que estoy haciendo en este momento. Y voy a terminar. Vean la diferencia cuando ya a nosotros nos dan previo una información, la cual nosotros debemos de realizarlo con lo que ustedes estuvieron aprendiendo el día de ayer, paso a paso. Ahora aplico la acción y de las tres formas que ustedes vieron ayer, usted tiene que pensar cuál es la que le va a funcionar más rápido para poder realizar la acción. No es lo mismo cuando tenemos solamente un texto y en él nosotros al darle doble clic automáticamente realizamos la acción, o como les enseñé al final, que ya tengo el cuadro creado y necesito aplicar automáticamente un ancho a lo que corresponde a cada una de las hojas, de cada una de las columnas. Cada una de ellas es independiente porque la información no es la misma. Entonces ahí yo puedo darle doble clic. Pero cuando a mí me dicen que todas mis columnas y todas mis filas van a llevar el mismo alto y ancho, entonces yo lo aplico absolutamente a todo, seleccionando y realizando automáticamente lo que sería la acción. Vean que ahora, para este ejercicio, me ayuda mucho a trabajar con lo que sería el comando formato, donde dentro de él tenemos alto de fila y en este caso ancho de columna. No sé si queda claro este ejercicio que les acabo de explicar, porque este día, cuando finalice la clase, en el grupo de WhatsApp, les voy a colocar dos ejercicios en el cual ustedes van a tener el fin de semana para poderlo hacer y me lo puedan presentar donde lo van a enviar a mi cuenta de correo electrónico. En el mismo libro de Excel que les voy a colocar en el grupo, va a ir ahí mi cuenta de correo para que me lo envíe. ¿Por qué? Porque recuérdese que es lo que le he venido diciendo. No es solamente que usted me vea cómo hacerlo. Necesito saber también que usted lo puede realizar. Ya estando acá, mire. Gracias, David. Ya que estamos acá, voy a realizar una acción. Me voy a ir a vista. Voy a quitarle la línea de cuadrícula para que se vea mejor. Pueden observar ya que acá se encuentra lo que sería ya mi calendario. ¿Sabían ustedes que esta es una forma para poder crear calendarios en Excel? No sé qué tanto ustedes trabajan en su vida laboral Excel, pero en mi caso, cada vez que yo tengo un libro en el cual le voy a ir colocando hojas con información, siempre la primera hoja la dejo sola, porque en ella yo coloco un calendario para poder colocar en este caso comentarios y que las personas... No solamente voy a utilizar yo el libro, sino que puede suceder que otros compañeros también lo utilicen, puedan irse a la primera hoja y estar observando en qué fecha hemos estado trabajando, o en este caso, pues, colocarles un comentario para que puedan continuar con la información que he hecho. Y esta es una forma de poder crear lo que sería un calendario. En mi caso, siempre trabajo al inicio de año lo que sería un calendario para poderlo incorporar en cada uno de los libros que voy a trabajar. Las personas saben que al abrir mis libros de trabajo, al inicio siempre van a encontrar información en él. Y es por eso que para ustedes también es importante, y por eso se lo doy como sugerencia, que en sus libros de trabajo no es solamente que lo abra, que usted cree una hoja y comience a trabajar información, sino que si usted sabe que ese libro lo va a compartir para otros compañeros, entonces siempre tenga una hoja informativa. Usted puede colocarle, por ejemplo, un calendario, puede colocarle puntos en los cuales usted necesita que sus compañeros siempre estén pendientes de esas hojas o que la información pues la vayan cambiando. Entonces siempre al inicio hay que tener una hoja informativa. Entonces esta es una forma de cómo poder crear, en este caso, pues calendarios en Excel.
en el cual acá automáticamente pues yo puedo ir sustituyendo lo que serían colocándole un color, colocándole en este caso lo que sería un comentario, para que al situarse en la hoja de información puedan observar lo que les he colocado. Entonces, queda claro para los demás, creo que solamente uno se contestó por acá. ¿Queda claro lo que les acabo de mostrar? Sí, está claro. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Muy bien, miren, entonces vamos a continuar. Voy a presentar acá mi presentación. Muy bien, miren, vamos a trabajar ahora la parte de lo que son los formatos de celda. Cuando nosotros trabajamos en Excel, es importante reconocer, gracias Edwin, es importante reconocer que nosotros no solamente es crear una cuadrícula, ni tampoco en este caso una alineación o valores numéricos o colocar texto, sino que es también darle un formato diferente a la información que nosotros tenemos acá. ¿Cuántas veces nos han pedido que creemos un cuadro y lo único que hacemos es colocar la información y a lo mucho colocarle lo que es una cuadrícula o colocarle un color de relleno normal, los cuales son los colores que aparecen en el comando, en este caso de formato? Pero, ¿qué sucede si yo creo un relleno diferente? Es importante saber que en Excel nosotros tenemos diferentes formas para poder realizar esta acción. ¿Sabían ustedes que cuando yo abro mi libro de Excel, ya les había mencionado que nosotros tenemos indicadores de diálogo? Y los indicadores de diálogo, dentro de ellos me abre una ventana en la cual tiene diferentes pestañas. Pestañas en este caso de número, de alineación, de fuente, de bordes, de relleno. Y tenemos una acción al final llamada proteger. Recuérdense que nuestro libro de trabajo, o cada una de las hojas, cada una en este caso de lo que corresponde a mis columnas y filas, ellas están protegidas por Excel. Muchos se confunden y consideran que cuando protegen una hoja, es como la primera acción que están haciendo. Pero no, Excel internamente hace protección de las hojas, que es algo que tal vez nosotros tenemos el derecho de poder realizar todos los cambios que queremos, y es por eso que tenemos opciones para poder proteger, pero Excel en sí protege. Más adelante, cuando ustedes pasen a Excel intermedio, van a poder visualizar cómo poder proteger lo que es una hoja o un libro de trabajo. Y además de eso, realizar con esta pestaña la acción de desproteger lo que corresponde a mi hoja de trabajo o seleccione o realizar la selección de las celdas que yo quiero que no estén protegidas por Excel. Muy bien, pero acá miren, ustedes pueden observar que cuando me dice alineación quiere decir que el texto lo puedo transformar. No solamente lo puedo colocar como lo hago cuatro dígitos, sino que también le puedo dar una alineación diferente. Cuando me habla de fuentes, quiere decir que puedo colocar el color que yo quiera, colocarle negrita, cursiva, subrayado. Cuando trabajo con bordes, quiere decir que yo, además de la cuadrícula, yo puedo colocarle diferentes tipos de bordes. Además de eso, colocarle un color. Cuando hablo de relleno, no solamente hablo del relleno de colores neutrales, sino que puedo colocarle doble color o puedo colocar color de tramo. Para eso, miren, al ir conociendo cada una de las pestañas que se encuentran en esa ventana, nosotros vamos generando más acciones en Excel. No solamente las que aparecen en mi comando, sino que también otras que tengo en los indicadores de diálogo. Y es por eso que es importante cuando nosotros abrimos Excel, no solamente trabajar empíricamente de lo que se encuentra ahí, hago la acción y ya lo hice bien, sino que también reconocer
cada una de las partes que conforma mi libro de trabajo y que puedo realizar como acción. Eso es lo que yo quiero siempre enseñar. No solamente lo que vemos de repente en un video de YouTube, a crear un formato, sino que ustedes también puedan reconocer todo lo que tiene Excel y que a veces por no dar un clic nos acostumbramos a trabajar solamente con los grupos o con la información que tenemos visible. Y no sabemos que Excel podemos sacar, por ejemplo, nuevas pestañas. Se encuentra una pestaña que se llama programador y esa pestaña no va a aparecer si usted no la habilita. Y también tenemos grupos que si nosotros no vamos a buscar la acción para habilitar, tampoco se va a mostrar. Entonces muchos usuarios consideran que es lo único que se encuentra en cada una de las cinco opciones, pero no. Yo quiero que ustedes vayan más allá y que vayan reconociendo cada una de las partes de Excel. Entonces acá, miren, me voy a ir en este momento a lo que es mi libro de trabajo y vamos a trabajar este ejercicio que se encuentra acá. Lo primero que tengo que realizar es la selección. Vamos a realizar en este momento lo que sería la selección. Vean, por favor, que estoy trabajando desde la columna B hasta la I. Estoy trabajando desde la fila 2 hasta la 20. Lo voy a hacer acá. 1, 2, 3, 4, 5. Lo voy a hacer acá con este. Voy a seleccionar. Ya que tengo acá, miren, realizada la selección, me voy a ir en este momento. Ahí está. Muy bien, ya que tengo acá seleccionado, me voy a ir a la pestaña de inicio. Voy a darle clic al indicador de diálogo, en este caso de alineación, del grupo de alineación. Y para eso me voy a ir acá a la opción de borde. Voy a decirle que quiero este borde. Voy a colocarle acá otro color y acá, miren, le voy a decir que quiero contorno interior. En ese momento le voy a dar aceptar. Nuevamente me voy a venir acá, miren, y voy a realizar esta selección que me está pidiendo. Para eso voy a trabajar con el grupo de alineación y voy a irle a dar combinación central. Nuevamente voy a realizar acá la selección y nuevamente le voy a dar combinar central. Ya que he realizado esta acción, voy a venir acá, miren. Voy a agarrar en este caso lo que sería la columna K y L, desde la 4 hasta la 10, y nuevamente voy a combinar. Vuelvo a hacer la misma acción acá, y nuevamente la hago acá. Voy realizando según como voy visualizando el ejercicio. Ustedes me van a crear otro, el que les voy a colocar como ejemplo, para que ustedes también lo vean. Entonces ya tengo acá, voy a colocar acá enero, voy a colocar acá febrero, marzo, y acá dice que vamos a colocar número. Muy bien, fíjense acá, miren, voy a realizar un cambio. Si yo me voy al indicador de diálogo del grupo de alineación, voy a pedirle en este momento una orientación de 45 grados y voy a dar a aceptar. Ahora que ya he realizado acá la acción, voy a centrar, voy a colocar negrita y voy a aumentar en este caso acá la letra. Voy a darle un estilo diferente. Vean que acá puedo trabajarlo también con comando. Le voy a decir que esto quiero ángulo descendente. Le voy a pedir a este que lo quiero texto vertical. Le voy a decir que quiero, en este caso, giro de texto hacia arriba. Voy a pedirle, en este caso, giro de texto hacia abajo. Y este le voy a decir que quiero girar hacia arriba. Ya que he realizado esta acción, voy a seleccionar ahora. Y me voy a ir acá para fuente. Le voy a decir que lo quiero negrita.
voy a aumentar el número a 16 y voy a colocarles acá el color rojo. Además de eso, voy a cambiar el tipo de fuente, lo voy a colocar Arial y voy a dar a aceptar. Vean que automáticamente me acaba de realizar lo que sería el cambio. Voy a trabajar acá, miren, acá sería. Muy bien, ya realicé acá lo que sería el centro. Voy a colocar la palabra El Salvador y acá la palabra Instagram. Voy a seleccionar, vean que lo acabo de hacer con celdas no adyacentes porque la información no tengo en espacios diferentes. Voy a aumentar acá la letra. Voy a cambiarle otro tipo de fuente. Y acá, miren, para irlo haciendo en combinación con los indicadores de diálogo y con los comandos, le voy a colocar acá este color. Voy a seleccionar este y el último que tengo acá. Me voy a ir acá, miren, a relleno. Le voy a dar efectos de relleno y le voy a decir que quiero dos colores. En este caso le voy a pedir que quiero desde la esquina, ya que acá me aparecen los estilos de sombreado. Voy a pedirle que quiero este y voy a dar a aceptar. Voy a seleccionar estos dos y nuevamente acá, miren, me voy a ir a relleno o le voy a pedir relleno de tramo. Vamos a colocar este color para seguir la secuencia y le voy a decir que quiero este tramo. Vean cómo automáticamente estoy realizando los cambios, ya que mis indicadores de diálogo, yo puedo realizar acá el cambio que quiero. Voy a hacerlo acá con este último. Voy a darle otro efecto. Vamos a colocar este color. Le voy a decir que quiero diagonal hacia arriba. Y acá me va a aparecer esa. Ya que hice esta acción, voy a hacer, me voy a posicionar acá, me voy a ir a vista y voy a ir a quitar las líneas de cuadrícula. Y además de eso, miren, me voy a ir a diseño de página. Nuevamente le voy a decir que quiero fondo. Y fíjense, por favor, puede suceder que usted, ya sea en su trabajo o en su casa, usted en ese momento no tiene internet, pero usted quiere colocarle lo que sería una imagen. A veces nosotros en nuestras computadoras y más las que nosotros donde trabajamos no estamos descargando diferentes imágenes. Entonces, ¿cómo hago para poder colocar una imagen si no tengo internet y no tengo guardada ninguna imagen en mi computadora? Nosotros, dentro de nuestra computadora, al tener instalado Office, automáticamente él genera una carpeta donde se encuentran muchas imágenes. Y hay muchos usuarios que desconocen esa acción. Les voy a mostrar acá, miren. Me voy a ir a examinar. Dentro de él voy a ir a buscar disco local C. Y voy a darle acá, miren, en la opción de archivos de programa. Dentro de él voy a ir a buscar lo que es Microsoft Office. Voy a ir a buscar la carpeta Clip Art y la carpeta PUB60 Core. Y dentro de ella, miren, pueden visualizar que acá hay muchas imágenes. Acá cuesta un poco que cargue. Me voy a ir acá hacia abajo. Y voy a colocar, por ejemplo, esta que se encuentra. A veces nosotros desconocemos que Office automáticamente me genera una carpeta con imágenes. Para las versiones 2010 hacia atrás, nosotros no teníamos la opción de insertar imagen desde equipo, sino que nos aparecía a un costado lo que era una tabla donde yo podía buscar todas las imágenes que yo quería. Si tenía internet, era la búsqueda mejor. Pero ahora se incorpora lo que es esta carpeta, la unidad C, en mi carpeta que corresponde a Office, para poder en este caso encontrar estas imágenes. No sé si ustedes ya sabían que dentro de mi computadora Office me genera una carpeta con imagen. No sé si ya habían trabajado alguna vez con esta acción. Me comentan, por favor, ya sea por el chat o pueden activar su micrófono.
Para mí es algo nuevo, ¿no? Bueno, nunca había visto eso. Ah, muy bien. Qué bueno entonces que lo aprendimos esta noche. Para los demás. Muy bien, miren, cuando nosotros ya generamos lo que sería la acción de colocar lo que sería una imagen, y si ustedes se van nuevamente a examinar, se podrán dar cuenta que ya me aparece automáticamente acá la carpeta con las imágenes. Si a usted no le gustó esa imagen que se colocó, usted puede ir a buscar otra y vean que acá aparece, ¿sí? Muy bien, qué bueno Erwin, qué bueno Luis. Toda computadora que tenga Office automáticamente genera una carpeta donde va a, donde ustedes van a poder visualizar muchas imágenes. ¿Sabían que también hace como capturas de pantalla de imágenes en movimiento? Si ustedes ven acá, miren, quiero mostrarles rápidamente. Por ejemplo, estas imágenes que ustedes están observando acá al inicio, todas ellas son imágenes GIF. Todas estas son imágenes GIF que también se incorporan en lo que es nuestra carpeta de Office. Todas ellas son imágenes GIF porque cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, una presentación, no sé si les ha sucedido que ustedes quieren trabajar con imágenes GIF para que cuando presente, ella tenga un movimiento. Y entonces, si no tengo internet y no he descargado imágenes, si no tengo en mi computadora, ¿cómo hago para poder a colocar una imagen interactiva en una presentación? Entonces, también acá, todas estas imágenes que se encuentran al inicio, todas ellas tienen movimiento. Entonces, encontramos imágenes, en este caso 2D, y también encontramos imágenes de movimiento. Acá, ahora sí, miren, ya se ha ido cargando en el momento que ya lo tengo siempre activo. Voy a colocar acá otra imagen para que ustedes vean, miren, todas las imágenes que pueden encontrar. Bueno, se me falta que me carguen. Voy a subir acá. Bueno, acá se encuentra. Voy a colocar esta otra. Ahí está, miren. Ahí se encuentra. Estas imágenes que nosotros colocamos como fondos en lo que es nuestra, nuestra hoja de trabajo, quiero recalcar para que no se me vaya a confundir que si, por ejemplo, usted manda una vista de impresión, no va a aparecerle la imagen de fondo. Esa solamente es una imagen, llamémosla virtual, que va a aparecer para que yo pueda tener una acción diferente en mi hoja de trabajo. No se me vaya a confundir porque a veces me dicen, yo quiero que esa imagen aparezca cuando yo mando imprimir, tal vez porque sea el logo de la empresa, pero esa es una acción muy diferente en Excel. No estamos trabajando con esa acción, sino que le estoy diciendo que me coloque un fondo para que no se vea solamente la cuadrícula o en este caso que se visualice en blanco, sino que yo le pueda incorporar acá lo que es una imagen. Entonces voy a finalizar acá con el ejercicio. Voy a ir colocando, miren, estos colores en cada una de la última información que tengo aquí. Pero lo voy a hacer solamente con este porque si no, no va a llevar mucho tiempo. Creo que sería este. Después iría este. Este y lo voy a colocar acá. Creo que me salté un color. Muy bien, entonces acá, miren, vamos colocando cada uno de los colores y este sería un tipo de formato. Si, por ejemplo, yo no quiero este formato, ya el día de ayer les enseñé a poder borrar en este caso acá el formato. Uy, perdón, borré todo. Acá, borrar formato. Vean que me aparece ya automáticamente solamente lo que sería el texto. Miren, ahí está. Voy a crear acá rápidamente la cuadrícula para que ustedes puedan observar. Que así como nosotros podemos crearlo, también le puedo pedir a Excel que automáticamente, se sabe que me lo elimine todo, o que me elimine ese formato que tengo acá. Por ejemplo, acá le voy a decir que me elimine solamente este formato.
Ahí está, miren. Lo va a hacer exactamente donde yo tengo seleccionado. Es importante que ustedes visualicen que la acción va a suceder donde yo tengo, en este caso, seleccionado. De lo contrario, pues, no va a hacerlo para lo que sería la demás información que tengo acá. Pero, fíjense, por favor, ya realicé esta acción, ya vimos la forma de poder copiar y, en este caso, pues, poder pegar. Pero saben ustedes que tengo otra forma de poder pegar. Sé que nosotros en Excel reconocemos solamente el pegado. Pegar, pegado en este caso de hoja, que es lo que hicimos este día. Pero ¿sabían ustedes que Excel tiene diferentes tipos de pegado? Ahora vamos a ver uno de ellos, que es pegar formato. ¿Cuántas veces nosotros tenemos ya un formato bonito creado, pero yo ese formato me lo quiero llevar a una nueva hoja, pero no me quiero llevar información? Sé que al seleccionar todo y darle, en este caso, suprimir, pues automáticamente me va a eliminar la información que tengo de acá. Pero recuérdense que usted lo que está aprendiendo es que estas acciones que tal vez ya conocemos, usted pueda mejorarlas y realizar mejor las acciones más rápido. Entonces, fíjense acá, miren, voy a abrir una nueva hoja para que ustedes puedan observar. Acá está, miren, la nueva hoja. Y voy a seleccionar acá, fíjense, voy a darle en el grupo de portapapeles, tengo un comando que me hubiera gustado que el día de ayer cualquiera de ustedes me hubiera preguntado, Inge, Vanessa, ¿y por qué existe ahí un comando adicional? ¿Qué hace? Pero nadie me preguntó. Estuvimos trabajando de primero con el grupo de portapapeles, pero nadie me dijo, Inge, ¿por qué no utilizó ese otro comando que se encuentra ahí o para qué funciona? Ahora sí lo vamos a utilizar. Y van a ver, miren, yo le voy a dar doble clic rápido y esta acción, pueden notar en este momento que mi cursor, además de la cruz blanca, me está representando un icono de una brocha. Y pueden observar que se ha vuelto intermitente lo que corresponde a la selección de rango que hice. Si yo doy Escape en este momento, mi tecla Escape, automáticamente se quita la acción. Y nuevamente vean que acá tengo mi curso. Nuevamente voy a seleccionar. Voy a darle, en este caso, miren, copiar formato. Hoy lo voy a hacer una vez. Vean que nuevamente ahí está la brochita. Me voy a pasar para una hoja nueva. Vean que ahí se encuentra nuevamente la brochita. Y voy a dar un clic. Pueden observar que me ha traído el mismo formato, pero el texto no. Automáticamente yo me voy a posicionar acá y quiero que ustedes observen. En mis grupos de la pestaña de inicio, yo tengo negrita, calibrí, número 26, en este caso centrado, alineación de centrado y central. Muy bien, me voy a ir para acá. Me voy a posicionar nuevamente acá, miren. No me trae el texto porque no le estoy pidiendo que haga un copiado normal, sino que haga un copiado de formato. Pero si yo nuevamente coloco acá El Salvador, el mismo centrado, el mismo tamaño, el mismo color, lo ha realizado. ¿Por qué? Porque le estoy pidiendo que me haga un copiado de formato, no así la información que tengo ahí. Este copiado de formato, usted se lo puede llevar para una nueva hoja. Se lo puede llevar en la misma hoja. Y puede llevárselo para un nuevo libro. Voy a revisar ahorita acá el ejercicio. Voy a dejar de compartir y nuevamente voy a compartir pantalla completa para que ustedes puedan ver. Voy a abrir un nuevo libro. Pueden observar, acá está. Voy a irme nuevamente acá para mi libro. Y ahora lo voy a hacer con este ejercicio que ustedes me van a trabajar como que se van a llevar, que le voy a colocar en el grupo de WhatsApp y que ustedes me van a revisar. Le voy a dar copiar formato. Me voy a ir para mi nuevo libro.
Y miren, clic. Vean por favor arriba, bueno, por los libros que he abierto, recuérdense que él automáticamente me va guardando. En este momento me aparece el libro 3. Entonces acá pueden observar que la información no se encuentra, pero sí en este caso el formato. Automáticamente Excel ha realizado el copiado del formato. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando esas acciones que yo tengo acá, perdón, me voy a pasar. ¿Qué sucede cuando estas acciones que tengo acá no lo quiero llevar desde lo que corresponde una acción ya creada, sino que yo la voy a hacer primero? Y ahora ese formato yo lo puedo copiar ya sea en un rango o puedo hacerlo en un Excel. Voy a trabajar ahorita un Excel. Fíjense, le voy a decir que lo quiero negrita. Le voy a dar letra Arial Black. Voy a aumentar a 14. Le voy a colocar acá este color. Le voy a decir que el tipo de letra sea color verde. Lo estoy haciendo desde cero. En ningún momento tengo nada de información ahí. Ahora sí, le voy a colocar acá. Le vamos a colocar el sabor. Bien. Y acá ustedes ya saben lo que voy a realizar en este momento. Ya lo tengo acá. Y ahora lo voy a hacer con lo que corresponde a una celda. Copiar formato. Ahí está. Pueden notar, miren, me voy a ir para una celda y pueden notar acá que no se encuentra ni negrita, ni calibrí y ni el número, en este caso, que le he colocado de tamaño. Acá sí, pueden notar que sí se encuentra. Voy a colocar acá nuevamente mi nombre para que puedan observar que ahí se encuentra. Pero, no solamente porque lo estoy haciendo en una celda, no puedo realizarlo para muchas celdas. Claro que lo puedo hacer. Solo que le va a aparecer de esta forma. Ah, muy bien. Podemos realizar un cambio acá. Le voy a decir que quiero borde de cuadro grueso. Ahora bien, cuando realice esta acción, me lo va a tomar en cuenta para todo. Pero fíjense acá, miren, para poder realizar esta acción, yo tengo que estarle dando clic al comando y estar realizando esto. Creo que si quisiera estarlo haciendo, ya sea en varias hojas, en un nuevo libro, o acá en esta misma hoja, me llevaría mucho tiempo estar regresando, estarle dando copiar formato y estarlo pegando. Entonces acá, miren, para poderlo hacer varios pegados, lo que hago es darle ahora doble clic y pueden visualizar que ahí se encuentra mi brochita, miren. Anteriormente lo hacía una vez y desaparecía la brochita. Lo voy a hacer para rangos, lo voy a hacer para una celda y automáticamente me lo trabaja para todo. Miren, lo estoy haciendo bastantes veces para que ustedes vean que no me desaparece. ¿Cuándo va a realizar la acción que ya no va a estarme realizando esto? Cuando yo presione, en este caso, clic izquierdo, cuando yo presione la tecla Escape. En ese momento él va a parar y nuevamente vuelve a ser mi puntero normal, en el cual yo puedo digitar y automáticamente pueden visualizar que ahí se encuentra ya la información que quiero colocar. ¿Queda claro esta forma de poder copiar formato o tienen alguna consulta? En todo lo que borro me pueden contestar. ¿Queda claro? Sí. Sí, sí está claro. Sí. Muy bien. Esta sería una, dos, tres, creo que ya les enseñé cinco formas de poder realizar estas acciones. Pero el día lunes, como siempre al inicio, les voy a enseñar un ejercicio porque lo hicimos trabajando lo que es un rango. Pero también lo puedo realizar en una misma columna o puedo decirle que toda la columna
me genera automáticamente lo que sería una sola celda. Eso lo vamos a trabajar el día lunes para que ustedes vean todas las formas en las cuales podemos trabajar en Excel. Y que usted ya se quite esa mentalidad que solo lo que ve en YouTube es lo que se sabe trabajar en Excel. Quiero decirles que a veces nos equivocamos, porque esos videos vienen tal vez de años atrás y no nos fijamos. Cuando usted quiera buscar un video, siempre busque en qué fecha fue creado, porque es ahí donde usted va a ver que se ha sido actualizado. Pero a veces ven videos de años atrás, entonces tal vez esas acciones son como básicas y hay otras que han sido mejoradas para poder trabajar. Y eso voy a tratar de explicarles siempre. Diferentes formas en las cuales usted puede trabajar. Muy bien, miren, les voy a colocar ahorita que finalicemos en nuestro grupo de WhatsApp dos ejercicios. Les voy a colocar calendario y les voy a colocar este que se encuentra acá. He colocado una captura de pantalla para que ustedes lo realicen igual. Usted puede colocar, no ese texto que tengo acá, eso es solamente como ejemplo para que ustedes visualicen. Y necesito que cada una de la información que vayan colocando, trabajen con lo que es fuente, revise por favor. Muchas veces nosotros nos quedamos con la fuente que me aparece por defecto, pero nunca venimos acá y observamos todos los tipos de fuente. No sé si alguna vez les ha sucedido a ustedes que le dan ya el formato y en ningún momento le dicen el tipo de fuente, o tal vez usted lo está viendo ya impreso en una hoja. Y siempre les pregunto, ¿usted sabe qué tipo de fuente es? Ni saben dónde ir a buscar el tipo de letra. Y empiezan a realizar como comparación y nunca encuentran cuál es la fuente. ¿Y saben por qué? Porque nunca han venido acá a poder revisar y estar utilizando otras fuentes. Si usted quiere aprender a utilizar diferentes tipos de fuente y aprenderse para cuando usted trabaje, le voy a colocar esta porque aquel día vi que se visualizaba bien. Pueden venirse acá y es por eso que el ejercicio que les dejo es que vayan a buscar diferentes tipos de fuente, colóquenlo a cada uno de los cuadros donde van a colocar texto y vean por favor. Por ejemplo, a mí me gusta trabajar con Georgina. Ese es el tipo de letra de todas las que yo he visualizado siempre acá. Creo que esta sería la que más me gusta. Es un estilo que creo que es muy diferente y hace, como siempre, la diferencia de la información que yo coloco acá en eso. Entonces, vean, por favor, acá, miren, todas las que se encuentran. Usted puede utilizar, bueno, vamos a utilizar 1, 2, 3, 4, 5 y creo que acá también van a colocar un texto. Ya en la captura de pantalla acá aparece ya un texto. Entonces, fíjense cómo van a trabajar. El color, usted lo va a colocar. Usted puede colocarme acá de tramo, puede colocar un color, en este caso neutral, doble color, como usted lo quiera. Lo importante es que me presenten los dos ejercicios que les voy a dejar como tarea y que me los envíen al correo electrónico. Muy bien, si no hay ninguna consulta, nos vamos a quedar hasta acá. Pasen feliz noche, pasen un feliz fin de semana. Recuérdense, por favor, de estar pendientes del aula virtual. De repente el administrador les coloca ahí mensajes para estarles recordando. Y también pendientes siempre del grupo de WhatsApp, porque ahí los de inglés corporativo siempre se están comunicando con nosotros. Pasen todos feliz noche. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches para todos. Gracias.